Prefería matarse en España a que la maten en China. Fueron las contundentes palabras del periodista chino residente en Madrid, Yuan Li. Esto lo dice luego que una mujer se cortó las muñecas para evitar ser deportada. Al menos 9 ciudadanos chinos, todos ellos cristianos, intentaron pedir asilo en el Reino de España para evitar ser perseguidos por su fe en la China comunista. 8 de las 9 fueron deportados, pero una se salvó. Precisamente por intentar arrebatarse la vida es que el personal médico la auxilia y logran intervenir abogados cristianos, una asociación que se dedica a la lucha de la defensa de los cristianos perseguidos dentro y fuera de España. Ya uno de los chinos intentó aplicar temas de salud del terror que le producía volver a China, empezó a arrojar espuma por la boca, convulsionó, pero el personal médico de sanidad en España dijo que fue provocado por él mismo, lo descalificó y siguió en su curso la orden de deportación. Se recaudaron alrededor de 10.000 firmas dirigidas a Marlaska, que es encargado de temas consulares, para que puedan asilarse estos 9 chinos cristianos en España. Sin embargo, no se logró. Solo una logró quedarse, nada menos que en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Los otros 8 no corrieron con la misma suerte. El periodista Yuan Li advierte que sus vidas están en peligro, que podrían ser incluso condenados a pena de muerte. Y es que no es un dato menor que el Partido Comunista Chino, que está en el poder hace más de medio siglo, como comunista que es ateo y abiertamente anticristiano. Aplica también a otros credos, por ejemplo, los uigur, que son túrquicos e islámicos, están en campos de trabajo forzado, incluso han sido denunciados o ha sido denunciado el régimen comunista por un genocidio en contra de estos, puesto que ha reducido la población en un 25%. Al menos 1 millón de personas están viviendo en esta condición inhumana de esclavitud y que está reduciendo su población. Asimismo, en el caso de los cristianos, se estima que al menos 12 millones de católicos habitan en China y por eso ha sido tan polémica la decisión de Papa Francisco. Por un lado, le aplauden porque gracias a su intervención los católicos pueden vivir su fe en China. Sin embargo, el cardenal Zen, obispo emérito de Hong Kong, se opone rotundamente a estas negociaciones, pues acusa que ahora la Iglesia Católica en China está sometida a la voluntad del Partido Comunista y llamó a volver a las catacumbas a los fieles a practicar su fe en secreto para que puedan preservar la tradición y no quedar sometidos al Partido Comunista. Es muy importante comprender teológicamente lo que es el libro de Éxodo, lo que es el culto al faraón y lo antagónico que es con la fe cristiana rendirle culto a una figura política, al Estado, etc. En ese sentido, Thomas Becket decía con claridad que la desobediencia a la tiranía es la obediencia a Dios. Y esta frase fue rescatada por Donald Trump en la presidencia, precisamente en honor a Thomas Becket. Lo que hizo fue declarar el Día de la Libertad de Culto para defender la importancia de ejercer la fe en una nación que está garantizada en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, vemos que en la España socialista no tienen esa misma libertad los cristianos. De hecho, Actúa Familia, una asociación civil española, reprocha que los católicos no se ven representados en los eventos de diversidad del gobierno español. Hablan de la diversidad de las religiones, del respeto a los demás, e incluyen a otros credos, pero no el de la mayoría de los españoles, ni se diga de los hispanos en el mundo. Por eso y más, desde abogados cristianos reprochan que el gobierno socialista de España permite no solo el ingreso de inmigrantes ilegales, sino que hasta les pagan hoteles de lujo, esto sobre todo en islas.
Pero ¿qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con los cristianos perseguidos de un régimen comunista como es China? La evidencia muestra que no solo no hay solidaridad para ellos, sino abandono. Solo una se salvó, los demás deportados a China. ¿Qué sucederá con ellos? Desde Pan Am Post estaremos pendiente y se lo informaremos. No olviden seguirnos, darle like, difundir y activar la campanita.